nueva agrupación de baile juvenil llega con fuerza. El excombatiente Ronald Montero, La Gringa, Bianca Ocaña, Javier, Steven, Denise y Shirley son lo nuevo en este 2017. Te cuento que somos chicos jóvenes, talentosos, hemos siempre trabajado diferentes, ¿no? Cada uno por su lado, independientes, pero llegó el momento de unir talento y trabajar juntos y entrar al mercado, competir contra los grupos que ya tienen su trayectoria, pero nosotros somos un producto nuevo, algo diferente, algo fresco, algo joven. Y algo que les va a encantar por el estilo que manejamos, que es muy diferente al de todos los chicos, claro, que normalmente están. Hablamos de otro grupo y tengo entendido que aquí Bianquita Ocaña, la hija de Mecha Pacheco, estuvo en otro grupo que era Wilson Dance, si no me equivoco. Así es, pero bueno, ahora sí con Anonymous. Ella también baila súper bien. ¿Cómo nació? ¿Qué tal este grupo con todos estos jóvenes? Me parece súper bien. Lo que pasa es como todos manejamos estilos diferentes y ahorita estamos y unimos como un grupo y estamos bailando estilos más fuertes que los otros grupos. Entonces no, creo que no estamos en competencia con los otros grupos porque estamos trayendo otra cosa nueva. Se abre camino hacia el éxito. Siete talentosos jóvenes buscan dejar su huella en los corazones del público ecuatoriano. Ustedes nos están brindando una imagen refrescante, algo nuevo en el mercado. O sea, te puedo decir que los grupos que hay o existen aún, ya su tiempo ya estuvo. Nosotros estamos empezando algo nuevo. Es como que ya tuvieron su trayectoria, tienen todavía su trayectoria, pero nosotros entramos a pelear. Es algo fresco, algo nuevo, y tú sabes que al público siempre le gusta cosas nuevas. Entonces ellos ya tuvieron sus años pegadísimos, ahora es nuestro turno, carne fresca. Y de algún momento también van a empezar a existir nuevas competencias, porque son el primer grupo joven que yo puedo decir que existe ahora aquí en nuestro país. No, es que exactamente esa es la idea. Yo creo que la gente se ha acostumbrado siempre a ver lo mismo, el mismo prototipo de chico, el pepudo, el grandote, el no sé qué. Ahora nosotros somos otro estilo, algo nuevo, algo que les va a gustar, y ya poco a poco vamos a ir metiéndonos en la televisión. ¡Hola! Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella.